más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares son mujeres. Sin embargo, su trabajo, a pesar de ser vital en el medio rural, en la mayoría de los casos resulta invisible al figurar como cónyuges en la categoría de ayuda familiar. Desde mi punto de vista, que sin la mujer en el mundo rural no habría un mundo rural, porque siempre, de alguna manera, más visto o menos visto, hemos estado. Siempre. En una sombra, a lo mejor más lejana que ahora, puede ser, pero siempre hemos estado. Pues yo prácticamente el papel que realizo es el 50% de lo que es el trabajo de la explotación. Es verdad que a lo mejor tema administrativo lo llevo yo y él a lo mejor es más tema a lo mejor de fuerza, de cambio de aperos, pero vamos, a la hora de trabajar, tanto para llevar maquinaria como a la hora de procesar pues, y envasar, lo hacemos los dos al 50%. Y luego a la hora de la comercialización igual. Hay muchas mujeres que están trabajando en el campo y que podrían estar cotizando a la Seguridad Social para el día de mañana tener una vida laboral y poder acceder a una pensión. Para revertir esta situación, se aprobó en 2011 la Ley de Titularidad Compartida, con el objetivo de acabar con la desigualdad e invisibilidad, que no solo resulta negativa para la mujer, que al trabajar a la sombra de su marido no goza del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social, sino también para toda la sociedad. Los requisitos para acceder a la titularidad compartida son tener un vínculo de afectividad, darse de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de manera directa y personal, y residir en el ámbito territorial donde radique la explotación. Animo a todas las mujeres a que se hagan una titularidad compartida, que no se mantengan a la sombra, que las labores de casa, el día a día en la cuadra, el papeleo, el venir a ordeñar, el ir un día a las patatas, todo eso lo reflejen y miren para ellas y en ese momento empiecen a cotizar por ellas, para ellas y en beneficio de los dos. Infórmate de los pasos a seguir para dar de alta tu explotación en el registro de titularidad compartida en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las organizaciones profesionales, las oficinas comarcales agrarias o las entidades colaboradoras.